Good night, how are you? How are you doing today? Miren, no lo habían, eh, la verdad es que estaba eh, acá yo también con la misma duda porque no habían generado el enlace, pero lo generaron. Así que, pues, good night, it's a pleasure to meet you here. And let's start in this night. Just give me one second for a while. Ok, ¿qué recuerdan? So, tell me what you remember about all of this class. Acerca de todo eso que hemos estado viendo, como de todo lo que hemos estudiado, ¿qué se recuerda? Porque esto va a ser un review. ¿Qué recuerdan ustedes de todo lo que hemos estado viendo? ¿Se escucha? ¿Sí? Hello. Sí se escucha. Buenas noches, teacher. Yes. Ay, muy bien, ajá. ¿Qué recuerdan ustedes de todo lo que hemos visto a lo largo de todo el curso, verdad? Of course. qué vimos cómo se sintió, cuáles fueron sus ejercicios, expectativas, fueron logradas, verdad? También. Uh -huh. Uh -huh. fueron sus expectativas logradas, qué fue lo que estuvimos estudiando, porque el día de ahora vamos a tocar una clase que vimos hace bastante, ya tiene bastante rato que la vimos, ¿verdad? Y esto pues, obviamente tenemos que recordar Dice, see, I'm so miren, demasiado tarde hemos ingresado creería yo que vamos a, a reponer esos minutos, les digo porque vamos a salir un poquito tarde el día de hoy pero mañana es sábado, van a amanecer dormiditos no, la verdad que no habían generado el enlace, ¿verdad? Pero pues ya una vez lo generaron, pudimos entrar ahí sin mayor dificultad. Muy bien, entonces, me gustaría saber qué recuerdan a lo largo de todo este curso. Voy a tratar de compartir ahorita en este Ahorita. Y fue una clase muy, muy importante. Tengo message here. Después leo los mensajes ok, porque necesito cargar mi clase. Dice, ok, Jetsy, thank you. Ok, Cynthia, thank you. Muy bien, bueno, entonces, dentro de todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? De todo, de todo, de todo lo que hemos nosotros estado viendo, qué usted pues. Eh, Puede, ¿verdad?, eh, decirme qué ha aprendido a lo largo de este módulo, de este curso, ¿verdad? Porque casi, casi que estamos por terminar. Recuerde que la clase igual de lunas es el cierre, ¿verdad? Ese sería el cierre. Ahora vamos a salir, quiero ver. Ingresamos a las 8 con 7 minutos, quizás los voy a sacar unos minutitos más tarde. Pero eh, me interesa también que tengamos, ¿verdad? Eh, a ver, ¿qué fue lo que hemos visto a lo largo de este curso? Primero, como primer punto. No. Yes. Les estaba dando la ley del 5, por si alguien participaba, si no dicen que solo yo hablo al inicio. Vaya. Lo que pasa uh, es que a usted le encanta compartir con nosotros y los demás están como tímidos. Son ¿No? más tímidos que yo, no, no por eso. <coughs> Acá y No quieren hablar es que yo soy del comité de bienvenida y es la que inicia los ejercicios ¿Caba? y así, así vamos cada uno Ya anticipamos, vamos, Angélica es la que más participa Angélica participa, pregunta Valeria, ajá, Valeria es la que habla súper bien inglés, Marcelo también dice todo <laughs> Bueno, cada uno tiene ya sus su ah, roles. <laughs> ok. Bien. Teacher, eh, bueno, en mi caso, quizás empezando por las expectativas, sí quería agradecerle porque muchas veces el miedo es a hablar o intentar hablar y que el otro entienda. Eso quizás en mi caso ha sido siempre el temor, porque a veces usted tiene conocimiento básico y algunas cositas que son elementales, digamos así, bien, bien mínimas, pero cuando usted intenta comunicarse o transmitirla, la idea a otros, si no lo hace bien, si no pronuncia bien o si no tiene bien fundamentada las bases, pues no lo van a entender. Entonces, eso sí, le agradezco porque ha sido muy participativa toda la clase durante todo este mes. Eh, bueno, yo he escuchado a todos los compañeros, incluso como usted dice, he escuchado también la mejora de muchos, como cuando comenzamos a hablar. Entonces, Bye. hoy ya tratamos de. Yo escucho a los compañeros hoy ya ya se entiende, ¿verdad? Lo que. Lo que intentamos decirle y gracias por corregirnos cuando a veces decimos cosas que, que inventamos porque realmente quizás no pronunciamos bien, pero muchas gracias. En cuanto a la agenda, pues al inicio hicimos mm, el verbo to be, oraciones negativas, oraciones afirmativas. Este, hicimos mucha práctica sobre eso, eh, cómo usar el, el singular, el plural, eh, también preguntas cortas, preguntas largas, respuestas cortas y también las respuestas largas. Y ya, bueno, ya de último, pues, este, oraciones afirmativas, negativas, ocupaciones, todas las actividades diarias, eh, ¿cómo se llama? Eh, profesiones u oficios, hicimos mucha práctica sobre eso y algún nuevo vocabulario siempre se fue agregando a, a toda la... Durante toda la semana, ¿verdad? Hay clases. Este, aprendimos a rep un repaso breve al abecedario que a todos nos sirvió porque hay algunas letritas también ahí que se nos quedaban olvidadas, pero gracias, sí aprendimos a recordar todo eso. Eh, también, ya de último, los adjetivos posesivos, eh, oraciones afirmativas y negativas. Y de ahí, pues. Eh, bueno, tal vez alguien más quiere continuar ya con lo último que hemos visto. Excelente, gracias, gracias, gracias Jessica, por su aporte. Y sí, verdadera como que teníamos que dar el todo, el todo por ciento acá, porque ustedes sabían de que como un challenge, that we have to take at the beginning, so it's really important to be sure about the seeds that we are going to take us, okay? So, uh huh. ¿Someone else? ¿Quién más? ¿Y por qué tan tímidos en esta noche? No, hombre, me conocieron todo, todo, todo ese curso y ahora están tímidos. No, come on. No, hombre, estamos en confianza, cipotillos y cipotillas. Ajá. ¿Quién me dice? Teacher, yo. Mi teacher. I remember the topics. Ajá. ¿Qué estudiamos? No estudiaron nada. Yo veo que están bien callados. ¿Por qué viernes? Vean. Y los viernes, el cuerpo lo sabe. ¿Cómo es que los viernes y los lunes son los más difíciles? <laughs> los viernes por estar cansados y los lunes por haber descansado, el cuerpo no quiere. Ay, no, qué terrible. So, I mean, this is so difficult to understand because the people say, ah, oh, because it's Friday and I feel tighter. ah oh, because it's Monday, because it's as it starts to begin and begins to the week. It's so difficult because we feel a little bit lazy and so, 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 so. Y ahí estamos, vea, como que, ay, no, teacher, mire que los lunes son difíciles. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A pesar de que ya llegamos al viernes cansaditos, pero sí necesito que me diga, ¿verdad? ¿Cómo usted se siente, verdad? ¿Qué usted aprendió? Porque es importante. Y ahora lo voy a hacer como forma de discusión. ¿Por qué? Porque a mí también me interesa, como facilitadora, ¿verdad? Eh, que usted se sienta con la confianza de decirme, teacher, eh, yo sentí que, pues, en este tema pues un poco me quedé corto, me quedé corta, necesito pues estar más al pendiente de esto, ¿verdad? Y así vamos a ir aprendiendo de una manera, pues que a lo mejor sintamos quizás que sea muy difícil, ¿verdad? Pero a lo mejor son como cositas, ¿verdad? Son cositas muy eh, básicas que a veces olvidamos, ¿verdad? Entonces yo sí les recomiendo, chicos, que cada vez que usted tenga una duda, Pregunte. Y usted me dice, teacher, pero es que a mí me da miedo preguntar, es que a mí me da pena preguntar. No, aquí no debemos de tener pena ni miedo a nada, porque primero una de las cosas es que nosotros aprendamos a hablar sin tener pena y sin tener un miedo, ¿verdad? Entonces, hable, por favor, necesito escuchar. Esta noche no le permito, sé que tiene muchos compromisos, pero esta noche no le permito que usted esté de oyente. porque ¿Verdad? Eh, pues casi estamos finalizando, estamos a un día de finalizar nuestras clases y no es justo que usted se quede como que, ay, yo no voy a dar mi punto de vista porque yo ya lo entendí todo, a menos que usted ya lo haya entendido todo. Perfecto, ¿verdad? Pero... Si no, debemos de por favor aprender a eh, hablar, ¿verdad? Apre aprender a, a perder ese miedo. Entonces, sí necesito escuchar a alguien más, ¿verdad? Tres opiniones más para poder iniciar con nuestra clasecita. Mientras no vamos a arrancar, porque si sí es necesario, escuchar, ¿verdad? Así que no sé por qué están tímidos ahora, si potes. Yes, 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 yes. Teacher, yo. Ok, Angélica, gracias. Ya sabía que Jessica y Angélica tenían que decirme. Si no, me iba a ir llorando de esta clase ahora. Ah, la verdad que sí me han servido mucho las clases porque, o sea, cuando uno no practica el inglés, realmente lo desaprende. Lo que uno ha aprendido, lo desaprende si no lo practica. Entonces, realmente eso me ha pasado a mí. Es, Sí, tengo un que otro conocimiento, ¿verdad? Pero sí, como no lo hablo, en o sea, con nadie más, entonces eso ha hecho que sienta miedo a hablarlo. Entonces, en esta clase, bueno, en estas clases que hemos tenido, es así como que, bueno, todos nos equivocamos y no hay problema si me equivoco. Eh, Okay, y continue. así, realmente todo lo, que, todo lo que hemos aprendido me ha servido muchísimo. Y realmente las que me cuestan son las preposiciones del lugar. Pero um, he sentido que me ha ayudado, estas clases me han ayudado, pero debo se seguir para, eh, practicando en eso para, para mejorar. Uh -huh. sí, exacto. Que, pero sí, muchas gracias por el, por el tiempo. No, y para porque. No. ¿Sabe qué es lo que sucede en, bueno, en muchas instituciones donde le pueden enseñar a un inglés? De que como en algunas instituciones es prohibido de que le hablen a uno en español solo hablan en inglés, entonces hay cosas que uno no las alcanza a entender. Entonces, usted como nos explica en español, entonces nosotros agarramos rápido, pues, o sea, como, pues sí, nuestro idioma nativo es en el español, entonces, entendemos y por eso es que se nos hace más fácil, eh, se puede decir, traducirlo al inglés. Uh -huh. Sí, Así. ahorita sí, ¿verdad? Es considerable todavía hablarles español. ¿Verdad? Pero más allá ya no les van a hablar español, ya pues le van a ir hablando totalmente inglés. Pero a eso debe de ser el principio, ¿verdad? Siento que a veces cuando doy indicaciones solo en inglés se quedan como que algunos dos teachers, no lo entendí. Entonces me toca que retroalimentar, ¿verdad? Y ahí me toca que explicar nuevamente. Entonces, esas son las cosas por las que yo pues les he, he decidido hablar inglés porque están en un nivel básico, o se empezando, ustedes están chiquitos, pero esto solo es el comienzo, esto solo es el comienzo. Más allá ustedes van a tener que ir haciendo muchas más cosas, ¿verdad? Demasiadas cosas en las que van a decir a ella ya siento difícil el nivel, pues aquí solo estamos hablando en inglés y así vamos a tener que ir, aunque, aunque, ahorita pues conmigo, pues ahorita, ¿verdad? Estamos como en la gloria y aparte que los he valorado porque están como en kinder, vea, los niños de kinder igual, ¿verdad? No, ¿cómo les voy a hablar solo inglés? No, pues en la casa hablan español. Entonces, y si les hablo solo inglés, no van a entender los comandos. Entonces, ahí me toca, ¿qué? Ah, no, jugar con ellos, decir la palabra, ¿verdad? Entonces, es muy diferente. Y así me toca con ustedes, a pesar que son adultos, pero sé que muchos se quedan como: ¿y qué está diciendo la teacher? No le entiendo. Y si yo le doy la, la indicación solo en inglés, puede ser el caso que no van a hacer el, el ejercicio. O sea, simple y sencillamente van a decir: ah, Ok. No lo voy a hacer porque simple y sencillamente no entiendo, o sea, no, 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 verdad, no, no estamos en, como en sintonía, me doy a entender, entonces cuando no estamos en sintonía, distorsionamos la clase, la persona no hace el teacher, yo no, bueno, tuve el caso, verdad, que me dijo un alumno, yo no hice el ejercicio porque ni siquiera sé qué dijo en inglés, entonces fue como que, vea, ¡Ah! y no preguntó, entonces yo, pero, ¿y por qué no pregunto No, porque solo la vi que estaba hablando inglés. No, pero, momento, cuando usted no entiende, no, teacher, discúlpeme, esa indicación, eh, como que en chino la dio, ¿verdad? Yo no la entiendo, vuelvo a la repetir, porque no la entendí. Entonces, eso sí, ¿verdad? Así que, a todo, en todo lo, lo que hemos visto de este, de este curso y de este módulo, ¿verdad? Voy a arrancar ahora, ¿sí? Con las eh, indicaciones. Usted sabe, fue una clase que hemos, eh, vamos a practicar, que fue ya bastante, ya bastante, pero yo quiero ver qué tanto usted recuerda. Fíjense que a veces es bonito porque uno dice, voy a ver qué tanto mis alumnos están recordando, ¿verdad? ¿Qué tanto mis alumnos pueden recordar o decirme, ¿verdad?, eh, sobre esta clase. Porque, como les digo, muchas veces ustedes se van, no practican. Y es como que, ah, ya lo vimos. Eso ya, ya lo puedo, hacer con los ojos cerrados. Pero, ¿qué me dice a mí que ya lo puede? La práctica. okay always is the practice. If you practice, you have the opportunity. You have the opportunity to interact with others, to have a good communication. okay Ok, muy bien. Bueno. Vamos a entonces, vamos a dejarlo por acá con la presentación. Just give me one second because. Let's see. Just give me one second. Okay, guys, here we go. Y usted me dice what you're about this topic. Le voy a dejar ahorita la agenda. Y como es algo que ya lo vimos, necesito que usted escriba ejemplos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? A escribir ejemplos. Porque esta clase, eso ya lo vimos. Yo ya no le voy a dar introducción porque supongo pues, ya lo vimos, ¿verdad? It's accurate. it's already working that. This is a review vocabulary, review study in the class during the week. So, affirmative and negative statements, just yes, no question. Short answer, in the and the alphabet, in the possessive adjective nouns. Pero lo que vamos a tocar es affirmative and negative statement. Se recuerda, se recuerda el la affirmative and negative statement. Ok, vaya ese tema y ahorita lo voy a dejar trabajando. Los primeros cinco minutos me va a hacer cinco ejemplos de affirmative and negative statement. Teacher, ¿cuáles son? Usted ya lo sabe, ¿cuáles son los negative statements? ¿Yes? Aquí tenemos, mire, statements. Y usted solo va a hacer negative statements. Mira, aquí tenemos también uno. Mire. Aquí están los affirmative statements. Sí. Algo que viene como del verbo to be. Por ahí lo voy a dejar para que usted lo haga. No le voy a poner más nada. Quiero dejarlo solito para que usted lo haga. Porque probablemente no se acuerde. Son 10 ejemplos. Para 10 examples, you are going to work in this one. In 10 examples, you until 10. Yeah. Five affirmative and five negative. Yes? Got it, guys. That you are going to do right now. What you are going to do right now you are going to do 10 okay? 10 Five is the affirmative and five okay. negative. You have until eight and a half. Hasta las 8 y media tenemos para poder hacer este ejercicio. Okay. La teacher no va a dar más explicación porque esto es algo que ya lo vimos. Affirmative and negative statements. Vaya a sus anotes, por favor. Todos van a tener que leer esos ejemplos, okay?